Nuevamente estamos aquí para llevar con ustedes la oración al Dios de la vida, al Dios del amor, para que aprendamos a cumplir la ley del Señor. Iniciemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada uno de nosotros vamos a elevar nuestra oración al Dios del amor para decirle que Él venga, nos ilumine, nos acompañe, nos enseñe la ley que es el amor, la ley que es cumplir la voluntad de Dios, su querer, su proyecto de salvación. Que todos nosotros entendamos que la ley está para dignificar, para organizar la vida del hombre, para que el hombre viva bien, para que el hombre pueda convivir con el otro. Eleva la oración al Dios de la vida, al Dios del amor, para que Él nos ayude a ser cada día mejores. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes, ilumina nuestros corazones, acompáñanos y ayúdanos siempre a ir por el camino del bien. Amén. En este momento quiero invitarlos para que escuchen y proclamemos el Evangelio de Mateo capítulo 5 del 17 al 19. San Mateo 5 del 17 al 19. Nos dice la palabra de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley de los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasará el cielo y la tierra que deje cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo lo puedo en Cristo. Dios nos ha ido enseñando cómo debemos convivir. Y la ley para mí es la forma que nosotros tenemos que cumplir para convivir en comunidad, para poder convivir con el otro, para no hacerle daño ni que nos haga daño. La ley son las normas de vida que todos nosotros debemos cumplir, que todos nosotros debemos practicar, que todos nosotros debemos hacer caso a lo que ellos nos dicen y también a la vez enseñar. Ya desde el libro del Éxodo encontramos, en el libro del Éxodo capítulo 20, encontramos el decálogo, deca 10, logo, palabras, las 10 palabras de Dios. Y con las 10 palabras de Dios nosotros tenemos que convivir bien según el querer de Dios. Y ese decálogo está formado 7 más 3, 7 quizás podría referirse a la plenitud y 3 a la familia trinitaria, 7 más 3 igual a 10. Las tres palabras van dirigidas, las tres primeras palabras van dirigidas a Dios: amar, no jurar y santificar. Tres primeras palabras de la ley: amar a Dios con todo tu corazón, amarás al Señor tu Dios, no jurar su santo nombre en vano, segunda palabra, y tercera palabra, santificar las fiestas. Las tres palabras para Dios, y desde la cuarta palabra hasta la décima palabra para los hermanos, para los hombres: honrar, no matar, no robar, no mentir. Las otras 7 palabras van dirigidas hacia los otros. Cumplir la ley y enseñarla, como nos dice hoy en el Evangelio, es cumplir a Dios y cumplirle a nuestros hermanos, para ser los verdaderos discípulos de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En este momento vamos a elevar nuestra oración al Dios de la vida, al Dios del amor, al Dios de la misericordia, y vamos a decirle: Jesús, Maestro y Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te adoramos en la hermosura perfecta del cumplimiento de la justicia en beneficio nuestro. Te adoramos y te damos gracias porque ahora, unidos a ti, podemos gozar del triunfo de tu obediencia
llegando a ser semejantes a ti y agrandando al Padre. Señor Jesús, ayúdanos a ser hombres de fe, hombres de esperanza para cumplir bien tus mandatos, tus preceptos que nos has dado para el bien de la humanidad, para el bien de nuestra familia y para el bien personal. Siempre ilumínanos con tu Espíritu Santo para que nosotros podamos seguir siempre el camino del bien, podamos construir un mundo mejor. El Dios del amor y la misericordia te bendigan a ti, te acompañen y te lleven siempre por el camino del bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo puedo.